Una vez que la estancia está limpia y hemos sincronizado nuestros dos hemisferios cerebrales, os voy a demostrar un poco qué clase de biómetro suelo utilizar. Es este de aquí. Hay otro que lleva esta parte completa, pero no me sirve porque esa parte fue añadida posteriormente. Este es, es el original. Y luego aquí he hecho unos diagramas por mi cuenta con, eh, para medir la, el alcance. Eh, puede ser en metros, centímetros, eso ya lo hago según la pregunta en eh, el momento deseado. Bueno, eh, para poner este papelito en dirección norte-sur tengo que usar una brújula que tenemos todos aquí. En nuestro aparato, en segundo voy a, a poner la brújula. Bien, aquí está la aplicación de la brújula. Muy bonita, por cierto. Entonces, eh, aquí vemos en esta parte la flechita que marca al norte. Entonces, según esto, el norte está hacia aquí. Entonces le voy a dar la vuelta y voy a ver exactamente cómo queda. Digamos que lo pongo aquí en el filo de la hoja para que más o menos coincida. Y según voy, voy a, voy a ver si puedo acercarlo un poquito ahí, así. Y según voy girando la, la hoja, así se va quedando en el momento en que se pone la rayita en rojo cada brújula es distinta evidentemente pues eso significa que ya este papelito está bien alineado lo vuelvo a poner como estaba eso ahora lo puedes poner para arriba para abajo en fin lo ajustas un poquito al espacio que estás con el que estás trabajando entonces tengo aquí en este otro lado un pequeño truco muy casero para que no se se me vaya la posición del, de la hoja, pongo esta cinta aquí en los bordes y ya está bien alineada. Bien, una vez que tengo eso, ya no necesito más la brújula, puedo quitar esto. Y ahora viene la parte interesante: la parte interesante es empezar a preguntar. Por ejemplo, tengo aquí unas orgonitas chiquititas muy bonitas las coloco aquí en el centro o pues yo me voy a sentar ahora en la parte de aquí voy a dejar esto uh, que seguirá grabando vamos a ver ahí vale <coughs> bueno hoy he elegido un péndulo de orgonita de soterita más bien no es una orgonita auténtica, ya podéis ver que, que lleva mucha transparencia, pero es un péndulo y sirve perfectamente. Entonces lo, lo manoseo un poquito para hacerme, eh, digamos, para, para ligar mi energía con, con la suya. Esto es como, como decir hola, ¿vale? Y entonces apoyo cómodamente el, el codo. En la, en la mesa de tal manera que, que tenga libre toda esta parte, el antebrazo y, y la mano. En otro vídeo explico cómo los microimpulsos de los músculos son los que realmente mueven el péndulo, que no es algo místico, es algo que yo misma voy a mover pero sin tener conciencia de ello, sin hacerlo conscientemente, dejando que mi subconsciente tome el mando. Eso requiere un poquito de práctica, pero, pero vamos, que no es tan difícil. Entonces pregunto, mi pregunta es, ¿esta orgonita en este biómetro? ¿A nivel físico? ¿Cuántas unidades Bobis presenta? A nivel físico, palpable, tangible y notable. Nivel físico, ¿cuántas unidades Bobis? Entonces va haciendo ya su lectura. ¿eh? Bien. 30.000, entre 30.000 y 20.000 lo veo desde aquí, yo no sé, más o menos, sí. Es una barbaridad, entre 30 y 20.000 es una barbaridad para los antiguos tiempos. Yo me he dado cuenta en todos estos años que, que se ha hecho mediciones y que yo he estado midiendo mis orgonitas, que conforme ha subido la frecuencia Schumann. Desde 1987 que estaba en 7,83 Hz y hoy por hoy, abril del 2020 ha subido a 36 hercios. Es decir, las unidades Bobis antiguas siempre, aquí además lo marca: que lo más saludable, digamos, si, si están midiendo la, la fuerza vital de, en unidades Bobis de una persona normal, de una persona sana, sin enfermedad, es de 6.500 bobis. Está por aquí más o menos. Si sube, ya va entrando en estar muy 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 saludable hasta un nivel espiritual que sería pues yo qué sé, yo creo que el, el Dalai Lama oscilaría por aquí más o menos, ¿vale? Entonces, ¿por qué una orgonita, un objeto eh, supuestamente inanimado eh, bueno es inanimado pero pero inerte eh, en absoluto solamente con la mezcla ultra que ha recibido a la hora de hacerla y la programación radiónica añadida tiene estos valores pues estos valores antiguamente antiguamente estaban aquí en 8000 vale pero es que toda la tierra todo el planeta ha subido de frecuencia y ahora estamos pues por aquí y se digamos que va en consonancia con, con la frecuencia Schumann. Si en 1987 estaba en 7,8, 7,83, así más o menos, pues eh, la vibración de la madre tierra normal sería de 8 en. en potenciado digamos por la orgonita porque lo que hace la orgonita es potenciar la gema que lleva dentro las yemas que gema dentro que lleva dentro es eh, cuarzo lechoso, turmalina negra y chungit. Eso aumenta automáticamente, por eso es imposible que una orgonita bien hecha tenga valores bajos o que acumule dor, o acumule eh, orgón negativo. Bueno, pues antiguamente oscilaba en este, en este rango. Y era algo positivo, porque tampoco se, se pasaba. Sin embargo, ahora mismo hemos dado una especie de salto cuántico a nivel vibratorio. Eh, la magnetosfera de, desaparece interminentemente, es decir, a veces parpadea nuestra magnetosfera de tal manera que, de, que desaparece por completo y luego se, se va y se recupera. Eh, eso combinado con la frecuencia Schumann, que ha subido a, 33, a 36. Eh, más o menos está en consonancia ahora mismo, voy a medirlo de nuevo, a nivel físico, palpable, tangible y notable. ¿Cuántas unidades bobis tiene esta orgonita? Entonces, eh, más o menos es... Es que va automáticamente, aunque hable, va automáticamente ahí, ahí es donde... Bueno, pues este es el nuevo... 8.000 unidades de antiguamente lo cuando estaba una organita táctica bien equilibrada y bien hecha. Pues este, este es el nuevo valor. ¿Qué significa todo esto? Que todos hemos subido de frecuencia, todos hemos subido de, de, de nivel, todos hemos subido con nuestra fuerza vital. Y bueno, y lo dejo ahí porque podría sacar muchas más conclusiones que quizás no vienen al cuento y lo que yo quería enseñaros era cómo hago yo la medición. Pero bueno, como buena andaluza me he ido por las ramas y os he explicado pues casi toda mi vida. <laughs> Aquí lo dejo, espero que haya sido instructivo y que, y que podáis hacer algo con ello. Y bueno, ah, falta, falta. El alcance. El alcance puede ser en centímetros, milímetros, centímetros, metros, kilómetros, de lo que sea. Entonces, como a mí me interesan los, los centímetros, los centímetros en este caso, me, me voy aquí, ¿vale? Que eso es lo, lo más ajustado, porque si lo, si lo hago aquí, quizás no, no pasa de aquí, de este nivel, ¿vale? Entonces voy a ser un poquito más justa y voy a preguntar, esta orgonita a nivel físico, palpable, tangible y notable, ¿cuántos centímetros, ups, ay, ¿cuántos centímetros de alcance tiene? Y va a aproximadamente 45 centímetros. ¿vale? 45 centímetros es, es lo normal. Eh, lo que ha cambiado son es la fuerza vital en unidades bobis, lo que no ha cambiado es el alcance que siempre he medido a nivel físico. Ojo, a nivel espiritual esta orgonita tiene un alcance mayor. Pero lo que a mí me interesa es a nivel físico. Para así tener algo unificado, una, una orgonita grande puede tener 200 metros de, de alcance, que sería lo normal, y en comparación con esta chiquitita, pues es equivalente y es coherente. Eh, pero claro, si yo esta la mido a nivel espiritual y la otra la mido a nivel físico, entonces ya no, no cuadran. Por eso mi lema es: lo mido a nivel físico para que quede, que quede bien claro y todas sean medidas con, con la misma pregunta Se me ha olvidado mencionar que siempre suelo hacer una comprobación de lo de las mediciones que he tenido en este caso voy a utilizar el péndulo y las varitas, entonces con el péndulo puedo poner la mano y, y preguntar después de hacer la medición después de haber obtenido el resultado. Para asegurarme puedo preguntar ¿ha sido esa medición correcta sí o no? Entonces si yo acuerdo que un círculo como en este caso es un sí pues ha sido claro ¿no? El no sería ahora lo voy a mover yo ¿vale? El no sería sí muy bien con las varitas que esto es un poquito más difícil de, de controlar digamos que como si mi consciente estuvieran boicoteando al subconsciente, esto es bastante difícil de, de boicotear. Entonces las pongo mirando así y pregunto: ¿ha sido coherente la medición? Sí o no? Entonces ya va directamente al sí. Ahora, el no, dame un no, dame un no, dame un no, dame un no. Ok, este ya es un no. Ay, hacia afuera, es para mí hacia afuera es un no, hacia adentro es un sí. Bueno. Pues eh, ahora ya sí, una vez que, que ya tengo la confirmación de que ha sido correcta la medición, que, que, que está en lo correcto, lo suelo apuntar. Y normalmente mmm, se lo pregunto o a mi hija, que ella también sabe utilizar el péndulo, y entonces comparamos nuestros datos, o al día siguiente, o cuando yo me encuentro de otra manera, vuelvo a repetir la misma, la misma cosa, sobre todo. Cuando obtengo mediciones descabelladas, que se van demasiado para arriba o demasiado para abajo. Si se van demasiado para abajo y se confirma en la segunda, tercera o cuarta medición, hay que medir las cosas las veces que haga falta, porque no, no siempre estamos de la misma manera y influye mucho nuestro estado mental, nuestro estado de, de salud. Entonces, si se confirman eh, los datos anteriores, pues ya se toman medidas. En el momento en que a mí nunca me ha pasado, lo digo tal cual, nunca me ha bajado de 8000 ninguna, ninguna organita, ninguna, desde, desde que la he empezado a hacer. Siempre ha sido al contrario, que se me han ido demasiado para arriba, entonces he tenido que verificar y he tenido que volver a medir eh, para, para asegurar que realmente es un dato correcto. Y e insisto, que sea siempre a nivel físico. Bueno, pues ya sí. Ya, si he terminado, no me voy a despedir sin antes haberos enseñado algo muy curioso que no sé ni, ni cómo me he acordado, no me he podido acordar eh, enseñaroslo antes. Esto es una varita sanadora de esas que tienen acelerador de plasma ¿vale? por dentro. Esta parte lleva orgonita, eh, en este caso he utilizado la mezcla Ultra que lleva. Polvo de shungite, polvo de turmalina negra, cristal de murano, que es un cuarzo eh, muy muy puro en, en polvo, lleva ceniza de leña, lleva mmm, también eh, polvo de, de aluminio, un poquito de limadura de, de hierro y eh, limadura de viruta de, de aluminio. Bueno, todo eso, esa mezcla eh, la podéis ver también en mi blog. Y bueno, esta orgonita, la parte de aquí que lleva orgonita, eh, digamos para ser justa con, con todas mis creaciones, pues eh, todas reciben una medición. Y lo curioso que a mí me pasó con esto, además me pasó esta tarde, pregunto, como siempre, ¿cuánto mide esta orgonita en este bovímetro a nivel físico, palpable, tangible y notable? Entonces me marca un, un 90.000, 65 65.000 entre 65.000 y 90.000 unidades bobbies. Y ahora observad, cuando la toco va subiendo, eh, suelto. Os juro que no estoy manipulando nada aquí, eh. <laughs> Vuelvo a tocar. Bien, el péndulo habla por sí solo. Con esto quiero que sepáis que cuando hacéis algo así cuando hacéis un acelerador de plasma ya sea dentro de una orgonita dentro de, de una estructura de resina o en, una, en un tubo de ensayo que solamente esté esto eh, ya habéis creado algo que interactúa directamente con nuestro ser con nuestro cuerpo con nuestro bueno con todo lo con, con toda nuestra esencia por así decirlo por eso Queda confirmado para mí, evidentemente, y para los que realmente creen en, en que no estoy aquí manipulando nada, que cada uno es libre de creer, eh, en el momento en que tú coges esta, la varita sanadora en, en la mano, es cuando empieza a trabajar realmente. Mientras tanto, tú la puedes dejar cerca de donde estás trabajando, cerca de, de, de tu despacho o, o, o incluso en el bolso, aunque esta no recomiendo meterla en el bolso. Y, y eh, la función de orgonita sigue haciendo su trabajo. Además, ella también es la que se encarga de, de limpiar energéticamente, sobre todo esta punta del cuarzo, que nunca se contamine, ¿vale? que siempre esté lista para, para poder transmitir eh, esencia pura en, eh, en forma de, de, de ondas radiónicas, de ondas de, de conciencia. Bueno, pues eh, aquí os dejo con el enigma. Y espero que os haya gustado esta pequeña demostración.